Hi guys, this is Alejandro Narbona. Welcome on behalf of Inglés Corporativo. Thank you very much for being here despite the rain. Gracias por estar aquí a pesar de la lluvia. Can you hear me, Michelle? ¿Me escuchas? Yes. All right. Great, great, great. So, thank you very much for being here. Okay. Give me just a moment here. All right, so today we're going to be working with food and the things you like and you don't like. Vamos a estar trabajando con comida y las cosas que a ti te gustan y que no te gustan. Now, before okay. we start, ¿te acordás de la clase de ayer? ¿Fuiste presente la clase de ayer? Yes. All right, good. What did we talk about? ¿De qué hablamos? Bueno, estuvimos hablando de las profesiones, pero cómo uh-huh. armar, por ejemplo, un adjetivo con, creo que era pronombre, creo, o adjetivo con nombre. Ajá, exactly, adjetivo con nombre. Ajá, y vimos las dos formas de poder ordenarlo, que al final dice lo mismo, pero de diferente manera. Exacto. That's true. That's a good point. Good. ¿Qué es un adjetivo? ¿Te acordás? Sí, es algo que describe a algo, una persona o una cualidad de alguien. Mm-hmm. Good job. That's exactly it. ¿Y qué es un noun? Es un nombre. Puede ser igual. Bueno, no sé si ahí entraría tal vez un nombre propio. Sí, it does. Sí. Yep. Although it's a proper noun. Es un nombre propio, exactamente. Ah, okay. Pero pues sí. Un nombre de algo o de alguien. Okay, very, very good. Do you remember any example? What would you say about a doctor's job? Luis can help too. Cualquiera de los dos puede. Okay. A doctor's job is stressful. Stressful. Mm-hmm. Y la otra era, quiero ver, a doctor has a job, a stressful job. Exactly, a doctor has a stressful job. Mm-hmm. That's right. Okay, very good. Pues hombre, tío, que se está inundando la casa. Pero anyways, let's continue. A mí me pasa siempre que llueve. Yeah, that's right. Ahí si escuchan algo al fondo, no se preocupen. Es sonido ambiente de alguien tratando de evitar que se le inunde la casa. Okay. So, good job, Michelle. Me gusta que está bastante sólido el conocimiento de ayer. Bien los ejemplos. Así que, good job. That's the thing. So today okay. we're going to be working with something different. As I mentioned before, we're going to be working with food. And if we like it or if we don't. Okay? Okay. Let me share this with you right now. Here. Go ahead and repeat after me, please. Lesson objective. Lesson objective. Lesson objective. Good. By the end of this class... By the end of this class. By the end of this class. You learned vocabulary related to the food pyramid. You will learn vocabulary related to the food pyramid. 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 Mm-hmm. You will also learn how to express the food pyramid. That you like and dislike. You will also learn how to express the food that you like and dislike. Food that you like and dislike. The like and that you like and dislike, correct. What's up, Oscar? Hi, Jaime. Thank you for being here. So, al finalizar esta clase, ustedes aprenderán vocabulario relacionado con la pirámide alimenticia y también aprenderán cómo explicar la comida que les gusta y no les gusta, porque me imagino que todos tenemos eso, ¿no? Hay cosas que no pasamos y otras que sí. All right. So let's go ahead and work with the word power.
obviamente hay más que esto, but this is just going to be like an introduction. Voy a hacer una introducción. One second. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary related to the food pyramid. You'll also learn how to express the foods that you like and dislike. Let's get started by listening and practicing the vocabulary on this food pyramid. Food pyramid. For good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat very little fat, oil, and sugar. Listen and practice. Fat, oil, sugar. Cream, butter, candy, oil, potato chips. Meat and other protein. Fish, beans, nuts, chicken, eggs, beef, dairy, milk, yogurt, cheese, fruit, bananas, apples, oranges, strawberries, mangoes, vegetables, broccoli, carrots, lettuce, tomatoes, potatoes, grains, bread, cereal, crackers, rice, noodles, pasta. Now, I would like for you to practice the vocabulary that we just learned. To do this, we're going to express the food that we like and don't like. We will practice each section of the food pyramid. Let me give you a couple of examples. For the first section, fat, oil, sugar, I like cream, butter, and oil. I don't like candy and potato chips. The idea here is to practice all the vocabulary. So while you may like all the stuff from this food pyramid, I would like for you to think about your friends, family, and coworkers, and think about their likes and dislikes. For example, my sister likes milk, yogurt, but she doesn't like cheese. Now it's your turn to practice. I would like for you to use all the vocabulary that we learned on this lesson and express likes and dislikes. After you complete this task, please share your work in our discussion forums. All right, guys. So this class is going to be most likely about vocabulary. Casi prácticamente la clase fruit. Va a ser acerca de bananas. Vocabulario. Now, obviamente, casi no se nota porque es bien chiquito. Okay. Now, before we start, we're going to make a database. Vamos a hacer una base de datos. As far as vegetables, ¿qué tipo de vegetales son los que ustedes conocen? Give me some examples, please. Hey, carrot. Okay. What else? Tomato. Vegetales o frutas. Onions. Onions. Garlic. Good. Broccoli. Nice. Carrots. Carrots. Muy bien. So, no, carrots. Si decimos parrots, estamos hablando de pericos. Carrots. Pero de los que vuelan, ¿verdad? Verdes. Pericos. All right. So we have parrots, pericos.
carrots. Pickles. So now it is. Pickles too. Mm-hmm. What else? Pear. Mango. Carrot. Mangoes, uh-huh. What else as far as fruits? Tangerines. Fruit, right. Tangerines. Tangerine, mandarinas, good. Yeah. Orange. Watermelon. Bananas, watermelon. Lemon. Watermelon. Strawberry. Strawberries. Grape. Nice. Grapes. Si alguien no sabe vocabulario de que alguien está diciendo, pregunten con toda confianza, porque no grapes. Todos manejamos el mismo vocabulario. Grapes, uvas, that's right. Orange. Oranges in plural. What about fast food? Comida rápida. Hamburger. Hamburger. Pizza. Hamburger. Rapidito. Pizza. Okay. Subway. Subway. Potato. Sandwiches. Fried potatoes. Potato chips. French fries. French fries. French fries. Mm-hmm. All right. Very good. So, what about homemade food? Comida casera. Homemade food. Beans. Meat, beans. Meal. Rice. Chicken. Eggs. Rice. Chicken. Meat. Meat. Beef. Beans. Beans. Milk. Cereals. Okay. Seafood. Eggs. Nice. Vaya. Good. So here, do you have the vocabulary, the word by word picture dictionary? ¿Han conseguido el word by word picture dictionary? ¿El que les mandé? No. ¿No? Pues hasta mucho no. Se ha tardado, porque eso es como que un policía ande sin su macana o sin su fusil. Okay. What is the number? Good. I'm going to show you why. Obviously, we're not going to work with all of this. Y a veces es difícil entenderle a estos dibujos. But, however, here we have vocabulary. Give me a second. It's loading. Está cargando. So, les miento. Hey, les muestro la importancia. Hasta en el idioma nativo en Chibola, no se preocupen si lo hacen en inglés, es normal. So, algún día va a terminar de cargar esto. Espérenme, ahí está. Entonces, la importancia de este diccionario, guys, es aquí tenemos frutas y aquí tenemos qué son. Solo que hay 32. Teacher, what is the number of the dictionary, please? El nombre o el número. El nombre. The name. Number. Es que lo mandó. Ajá, se llama Word by Word Picture Dictionary. Los que lo tengan, lo vamos a ocupar para esta actividad. Aquí tenemos vocabulario de frutas. Luego tenemos vegetales, que hay cosas que yo, la verdad, no les entiendo. Porque los dibujos son algo extraños. Pero hay algunos que sí, por ejemplo... Pues esto sabemos que es un elote, brócoli, coliflor, hoja de mango. ¿Qué es el 30? 30. Ah. 30. Como que es jengibre. O una zanahoria hinchada. Yam. ¿Qué es yam? Pues hombre, yam. Yo no lo sé. Me imagino que es un tipo de tubérculo. Como que es camote. Algo así. So, si no, lo que podemos hacer, vaya, les voy a mostrar esto. No sabemos qué es jam. Amigo Google nos lo va a decir. Y así lo pueden buscar. No busquen tanto la traducción, a menos que de verdad pues no sepan qué es. Pero le voy a cambiar aquí el share. Pueden hacer esto. Jam. Jam. Batata, decía. Va, espérame. Batata. Ok, so... I know it's kind of potato. So, vamos a ponerlo acá en imágenes.
y así no sabemos qué es la imagen, pues buscamos la traducción en español, batata. Si no saben qué es batata, pongan qué es una batata. Y ahí van. Es como la papa, creo yo. Algo así. Es como yuca. Yuca, ¿eh? Yuca, ¿verdad? Yuca sí. Se dice manioc. Manioc. Ajá. La cosa es que ahí lo tienen, ¿verdad? Si ustedes saben qué es, pues hablen acerca de eso. Si no, pues escojan otra. So, here we have... Okay. We already have fruits, vegetables, meat, poultry, and seafood. Aquí tenemos también un montón de vocabulario. También tenemos el dairy products, juices, and beverages. Entonces, la cosa es esta. En una sola clase, obviamente, no vamos a aprender todo esto. Pero sí quiero que se expongan. Aquí hay un montón de comida. Groceries, lo que compramos en el súper. ¿Cuántas páginas llevamos ya? Packaged goods, las cosas en paquete. Canned goods, en lata. Jamones y jaleas. Condimentos, cosas horneadas. Baking products, productos para hornear. Entonces, if you notice, aquí ya no cabe, ¿verdad? Porque no se van a comer un diaper. Okay. Entonces, guys, y aquí ya vamos a recetas, a verbos y todo eso. Entonces, the thing is this. Vocabulary is one of the most important things. Okay? Fruits, vegetables, meat, poultry, and seafood, dairy product uses and beverages, deli, frozen foods, and snack foods. Now, how do you say me gusta... me gusta la salsa de tomate. I like tomato sauce. I like ketchup. Uh-huh. Sí, pueden decir tomato sauce, pero un tomato sauce es más como para... Como sopa, ¿verdad? Como para espagueti, por ejemplo. Pero el otro es ketchup, ajá, una salsa. So, I like, y ustedes van a poner el qué. ¿Y cómo se dice no me gusta? I don't like. ¿Y ustedes ponen el qué? Fácil, vea. Súper fácil. Yeah. Good. Ahora viene lo bonito. Vamos a hacer grupos. Y en los grupos van a empezar a decir qué es lo que les gusta. Vamos a empezar con las frutas. Si no saben qué es, San Google. Okay. Y también pues voy a dejar aquí. Obviamente no se puede ver todo. Pero les voy a dejar, tal vez asocian. ¿Ok? Y ahí dice, I like this, I don't like this. Traten de expresarse en inglés lo más que puedan, pero más de alguno va a decir, no te gustan los uvas, no seas hereje, y solo que no se me desmadre el grupo. ¿Ok? Sigan con los likes and dislikes. Any questions? No. No? All right, go ahead and accept the invite, please. Ya se las mandé. Les voy a mandar las fotos vía WhatsApp, screenshots.
Avocado. 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 Nos asustó. Sí. Aparecí de pronto, ¿verdad? Sí. Sí. Entró como la pobreza. Ya, avocado. Avocado. Ajá. Ah, ok. Avocado. Okay. Ok. Ahora decime las que no te gustan. Ok. I don't like. Es que es el 15, es melón. Cantaloupe. ¿Cómo se pronuncia ese? Which one? El 15. Fruits. Yes, fruits. 15. Cantaloupe. It's kind of like a watermelon, but a little bit different. Casi. Okay. No, like a melon too. Cantaloupe. Como un melón, otro tipo de melón. Ajá, otro tipo de melón. Como el melón normal, ¿verdad? Porque el 16 se ve verdecito y como que también es melón. Exactly. Honeydew. Honeydew. Ok, creo que es lo mismo. ¿No te gusta el melón? No, me hace la fruta más desabrida del mundo. Ni a mí. ¡Ey, chócale, mi amor! Ni me gusta la naranja. Oh, eso sí me gusta. Ni la apple. Ni la apple. Ay, la apple. Ok. Vaya. Uh-huh. Ahora, I like bananas. Uh-huh. I like. Quiero ver. Nectarine. Uh-huh. I like. Right, continue, girls. After this, okay. Después de eso, se pasan a la siguiente slide, and so on and so on. La idea no es que se memoricen este montón de vocabulario, sino que se den cuenta que existe. Y ahí poco a poco ustedes lo vayan aprendiendo. Okay. All right, this is pretty much what we're going to do the whole class. Okay. All right, thank you, girls. Okay, I like carrots. I like mushroom. I like... quiero ver... beet. Beet sería rábano, ¿va? ¿Eh? Sería radish. Or... Radish. Ah, no, el otro es remolacha, ¿verdad? Root beet. Ajá. Ah, sí. Ajá, radish, that's right. Este remolacha, ajá. Es que esas imágenes están algo raras, ¿verdad? Algo raras, sí. Cabal. Es que el color que tiene es más tirado a rábano, pero sí, las hojas están claras de remolacha. De remolacha, 100%. 25, ¿no? 25. Ajá, radish. I like radish. I like tomato. I like Solamente esa, Jaime. Now, once you finish, una vez terminen con esta, pásenselo a okay, otro. La idea, perdón por interrumpir, sí. Sorry to interrupt. Okay, teacher. La idea es, no que se memoricen este montón, porque es imposible que se lo aprendan todo así en una sesión, sino que se den cuenta que existe. Y créanme sí. Que más de algunos se les va a quedar y luego poco a poco ustedes lo van aprendiendo. Así que continúe. I like bla, bla, bla. I don't like bla, bla, bla. Si pueden explicar por qué en inglés, pues mucho que mejor. Okay. Thank you. Continue, guys. I like sweet potato. Joma, mierda. How do you say that in English? Yes. Okay. Disculpe ahí. Vaya, continúa. I don't like. I don't like.
¿Cómo se llama? Broccoli. I don't like barrels. I like cucumber. Dice chicle que le gusta. José Lemo. I like potato. I don't like drink soda. ¿Cómo sería ahí? Okay. I don't like to drink soda, it's fine. Now, ahí estaríamos diciendo ya con verbo, ¿verdad? I don't like to drink soda, etc. Ya va con verbo. Aquí, si nosotros decimos nada más, I don't like, es como, a mí no me gusta la mayonesa. I don't like mayonnaise. I don't like soda sí, teacher. Ajá, I don't like soda. I don't like soda. I don't like beers. Y si pueden explicarlo en inglés. Yes, I don't like beer, ya no more. Not anymore. Good. Si pueden explicarlo en inglés, pues mejor. La idea es que ustedes se vayan exponiendo el vocabulario, no que se lo memoricen. Ahí les mandé las imágenes, pueden ir trabajando con ellas y se pasan de una a otra. All right? Okay. Chivo, buso con el francés. Adiós. Goodbye. Goodbye. I'll see you later. I'll be right back. Bye. José, I like bread. Ajá. I like beans. I like chicken. I like seafood. I like bread. I like rice. I like bread. I like frutas. I like apple. I like bananas. I like grapes. Ahora de lo ahora va a decir uno las frutas, verduras, comida. Había algo más en la página. Yes, I sent more. La idea con esto, muchachos, no es que se memoricen ese gran montón de vocabulario, sino que se den cuenta pues que existe y más de algunos se les va a quedar. Ok, dice, I like the seafood, así es, seafood. That's right. I like beef. I don't like eggplant. I don't like garlic. I don't like onion. Los mismos vamos a pasar en los que no nos gusta. Tenemos una. Entonces, hay otras ahí, usted no está viendo. Ya, ahí prácticamente es lo que les gusta y no les gusta de diferentes. Now, si pueden explicar un poquito en inglés, pues démosle. Porque no, I don't like mayonnaise because of the flavor. No me gusta la mayonesa por el sabor. Like, I don't like it. Okay. I don't like garlic and the flavor. I don't like garlic. So, did you ya pasaron flavor. Por frutas, verduras? Sí. Las frutas ya las hicimos, las verduras, ajá. Ya hicimos 6 de cada una, teacher. O sea, your favorite fruit. I like apple, I like bananas, grapes, I like grape, I like watermelon, I like orange. I don't like, in negative, I don't like garlic, I don't like onions, I don't like pepper, nice. I don't like eggplant, broccoli. I don't like broccoli, I don't like potato. Fantastic. I like beef. I like chicken. Seafood.
I like chicken. I like beans. I like rice. Nuts. I like bread. I like the French fries. I like the hamburger. I like hot dog. I don't like. I don't like de la comida. Eso nos hemos quedado pendiente. Okay, keep on. Muy bien, Oscar, con eso. A la que no escucha mucho fue Nati. Nati, what do you like? Esos son de ambos. Ah, okay. Démosle, I want to hear you too. Quiero escucharlo usted también. ¿Las mismas? Un par de, de las suyas. Acuérdense que esto es más que todo, para que se acuerden, más que todo individual. Uh-huh. Vaya, yo le dije, I like grape. I like papaya. I like apple. Uh-huh. También le dije, I don't like eggplant. Uh-huh. I like chicken. I like rice. Esas son las que yo le dije. Ahí vamos, poco a poco. Ahora, ahí en el grupo de WhatsApp, yo les mandé los demás. Ahí también pueden pasarse a otros. ¿Ya? Y siguen con vocabulario. ¿Right? Okay. Démosle, el objetivo es que vayan descubriendo vocabulario nuevo. No que se lo memoricen, sino que sepan que existe. Okay. All right. Ni la Pepsi. Hello. No, la Pepsi no. Solo la venciosa. Y el té. Té. Apple tea. Okay. I like milk. I like chocolate. I like soda. I don't like coffee. I like eggs. I like so much pineapple juice and orange juice. And I like chocolate milk. Vamos a ver. I like todo. Pues sí. Quiero ver. Sí, no hay nada que... I like margarine. I don't... ¿Qué es tofu? ¿Tofu? Sí. Es la número 13. No sé. Lo acabo de colocar aquí y me aparece tofu. Es lo mismo. Como tofu. Queso, ¿no? Como queso, aparece como una variedad de queso. I don't like, no sé qué es eso, así que... Aparecen unas imágenes en San Google aquí como... Aparece como queso. Tofu, según... Ah, estás dicho. Yes, I'm here. La verdad no sé, hay gente que le gusta esa cosa, pero es como un reemplazo, no sé si de queso o de carne, pero la cosa es que... Se pueden hacer un montón de cosas de tofu. Así okay. Que digamos que es un ingrediente. Como pueden ver, ahí tiene un asterisk. Tofu no son dairy products. Es cierto. Sino que es como que, no sé, es algo raro. La verdad, no sé qué es el tofu. Ha de ser algún complemento de algo, quizá. Could be. No sé exacto, sí sé que existe, pero nunca lo he probado. Tofu. Una cosita como café y pueden hacer hasta sorbete, carne y todo. Así que no sé. Eso. Okay. Aquí cuando el detalle que ya está comprado, cortado en trozos aquí, ya no se logra ver qué forma original tiene, pero al verlo aquí que está como en una sopa, que está así seco, que está entonces, porque al verlo así en trozos se parece a la malanga. Yo creo que es como un sustituto de algo. Dígame. Okay.
Maudie estaba molesta. ¿Por porque qué? No parecía la carne murciélago, dice. ¡Ay, no! ¡Guácala! Dicen que es buena, pero... ¿verdad? You're bad. A ver. Pero good, tiene good. Que ser murciélago de granja, para que no haya peligro. Sí. Para que esté bien puesto. Okay. All right, guys. Good, good. Continue. Bueno. Okay. So, hoy les aviso que vengo, no vaya a ser. How are you doing, guys? Es que estamos hablando del compañero, teacher. Ah, okay. And what about the vocabulary? ¿Qué onda con el vocabulario? So, okay. Have you found any new vocabulary? ¿Han encontrado algún vocabulario nuevo? Yes. For example, in the circle. Okay. Yes. What do you have in that one? ¿Cuál es el vocabulario nuevo? The Hollywood. It's like a kite for nosotros. What number is it? Hollywood. Oh, Hollywood. Uh-huh. Okay. Hollywood, yeah. Good, 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 good. What else do you like? So, la idea que vayan diciendo, what else do you like? Como que más le gusta. La idea es, I like this, I don't like this. I like this, I don't like this. Yeah, I like this. For all of you to be... All right, just go ahead and continue, guys. Let me check out another group. Okay, thank you. Oh, hijo. Alrighty, ¿cómo van? Really? I don't like milk, I don't like coffee, I don't like cheese, I don't like tea. Okay. I like soda, I like egg, I like soda. Food. Alrighty, good, good, good. Little by little. ¿Ya pasaron por todas las cosas de vocabulario? Pues no estoy viendo la plataforma, los mensajes ahorita, la plataforma. Okay. All right. Good. So, guys, we're almost done. Okay, ya casi terminamos. So, pretty much, try to get more vocabulary. Okay? Vamos a regresar al main room en 2 minutos. See you there. Okay, thank you.
Okay, welcome back, sir. We're getting everybody else back. Estamos hablando todo el mundo de regreso. Ya me tienen aburridos todos, teacher. All right. So, welcome back. Alguien ahí me pidió ayuda. Who was it? Yo le estaba pidiendo ayuda porque ya quería que me llamara aquí. Yo no los aguantaba, Joto. Okay, bye, chivo. All right, guys. So, estamos. Espero que hayan podido aprender cómo decir que le gusten cosas, que no le gusten cosas, pero eso no era lo principal. Lo principal es tener en cuenta que hay un montón de vocabulario ahí del que ustedes poco a poco tienen que ir aprendiendo. ¿Vale? Ya pasamos de las pupusas, ya pasamos de las tortillas, hay más afuera. Sí. Okay. Voy a tapizar la cocina con todos esos nombres. Y se puede, señores. Les voy a mandar un video ahorita que terminemos. Hay gente que le pone tips. Ahí está el video también del que yo les mandé de cómo aprender vocabulario. Pongan cositas, pónganle los nombres a las cosas. Aquí unos papelitos. Sí. En la cocina, vean cómo se llaman, sean curiosos. Y poco a poco, obviamente, van a ir creando ustedes su vocabulario. Sin vocabulario, aparte de los nouns, que es el tema que viene mañana, countable and uncountable nouns, sin vocabulario vamos a pasar muy mal, porque no vamos a saber cómo producir en el idioma. Es igual que acá, en español nos preguntan algo que no sabemos, mejor nos quedamos callados, y la idea es hablar. So, thank you very much, guys. That was all for today. Tomorrow, countable and uncountable nouns, okay? Alejandro Narbona, on behalf of Inglés Corporativo. Have yourself a good night. Good night. Bye. Good night. Bye. Good night. Good night, partners. See you. Okay, good.